¿Estamos listos? Bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos gracias a Dios por este gran honor y este gran privilegio que nos permite compartir con todos ustedes de esta gran actividad. Robot en esta hermosa tarde, bueno, acá en Santiago de Perú, un poco nublada, pero bueno, estamos con toda la energía, con todas las ganas para brindarle a ustedes lo mejor de esta gran actividad, la mejor de las suertes para todos y cada uno de los equipos que participan de esta cuarta actividad o cuarta jornada, o cuarta actividad ya puede decir, o jornada, como la quieran llamar, en estos dos días de esta gran actividad a nombre de la Red Colombiana de la Robótica Educativa, del Roboc, donde estamos hoy brindándole a ustedes lo mejor de lo mejor, a nombre de Mark School, igual de TIG Robótica, de Electroequipos, de Hacerlo Colombia SAS, y todas las que se han vinculado con esta actividad, le damos inicio a esta gran actividad. Gracias y que gane el mejor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí contento de poder participar el día de hoy como jurado. Los estaré acompañando. Y bueno, espero que les vaya muy bien a cada uno de los participantes, a cada uno de los robots. No se estresen, al contrario, disfruten este momento y para adelante. Listo, listo, ya la mejoró. Sí, ya me pasé acá al computador para estar un poco más cómodo. Sí, ahí. Les quiero hacer propaganda de las medallas de RoboJam Ecuador. No sé si la alcanzan a ver ahí. Bueno, muy contento de estar aquí, de ver el desempeño de cómo esos equipos han estado entrenando para el reto de Skill Drive. Esperemos ver romper récords, que siempre es bueno, ¿no? Incentivar la competencia, no solo con los que están participando ahorita, sino a nivel de récords en otras competiciones de otros países, todo esto. Por eso, desearles la mejor suerte a todos los equipos y que ganen el mejor. Por aquí estamos. Muchísimas gracias, Juanda. Rapidito, porque hoy bueno, primero que todo, la batuta la tienen los jueces. Lógicamente aquí papi Julio, que nos está colaborando con toda la parte de la narración, maestro de ceremonias. Y bueno, y los equipos que son los verdaderos protagonistas de esta competencia. Entonces, un gran saludo a todos, mucha suerte. Ya retomamos algunas pautas para que tuvieran en cuenta a los equipos que se les dijo que tenían que hacer algún cambio en el vaso o que tenían que hacer algún cambio en la pista. Esperamos que lo hagan,
porque para evitar sanciones o descalificaciones. Entonces, un abrazo a todos, muchísima suerte. Y bueno, muy importante aclarar algo, Juan, y es que lo más importante de este reto es que se diviertan y que la pasen bueno. Si no pasan bueno, no hicimos nada. Entonces, un abrazo a todos los equipos y mucha suerte. Así es, Eduardo. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a, perdón, la oportunidad a nuestros amigos de Cafebot desde la ciudad de Bucaramanga. Oye, qué bien. Bueno, le damos la bienvenida a los amigos, a los hermanos de Bucaramanga, que también se une con nosotros. Qué bien. Muy buenas tardes. Bueno, qué bien. Nos presentamos y con ustedes está el equipo Cafebot. Café, qué bien, qué energía. Eso me encanta, eso nos gusta, que se sientan cómodos y sobre todo que la disfruten, porque a eso es lo que venimos, a divertirnos un poco. Claro, sí, señor, no es que, o sea, eso es básicamente de disfrutarlo, de gozarlo, de divertirnos, de aprender, de conocer y sobre todo de trabajar en equipo. Eso es lo más chévere de esto. Bueno, entonces ya saben, que lo disfruten, lo esperamos aquí, que ustedes, cada uno de ustedes, pongan cada conocimiento al servicio de todos los que están participando en esta actividad, gracias a la Red Colombiana de Robótica Educativa, que es la que organiza esta clase de actividades. Listo, sí, señor, muchas gracias. Listo, acá se alcanzan a ver, ¿verdad? La pista. Sí, claro. No, así está bien, porque ya se ve completa, me parece. Sí. Bueno, ok, como usted lo ordene, usted sabe que ustedes son los que manejan perfectamente esta actividad y la verdad que lo más importante es que todos la disfruten como todos los queremos y como... Listo, el conteo es 1, 2, 3. Sí, por favor, entonces deja sí, la quieta para arrancar. Ahí, ¿verdad? Listo. Ya, ¿podemos contar nosotros? Cuenten los chicos para que sea el mismo delay para todos, Juan. Listo. Sí. Listo, yo estoy listo. Listo. Iniciamos en 3, 2, 1, Lego. Uy, ahí no le salió. Ahora sí, estamos listos, preparados. ¿Ya salió? Juan David. ¿Listo? Tiempo. Ahí le vemos el tiempo. Dame tiempo, el tiempo temporal y después miramos si hay alguna duda. Sí, señora, el tiempo. 14 con... Tengo 15 segundos. Sí, señor, correcto. El de Javier. El mío, Marcelo. 14.5. 14.5.
¿Cuál es el tiempo entonces que se va a homologar aquí? Quince segundos, Marcelo. Entonces sería 14. Pregunta, ¿hay alguna duda? En el primero. Chicos, Javier y Marcelo. Yo lo vi que se salió en dos. ¿En cuáles? Ahí estás mirando, más o menos. Sí. Yo lo vi salirse en el número 40. Listo. Entonces, revisión. Sí. En el 40. Listo. Y en el 60. Entonces, en este momento tenemos un temporalmente 106 puntos, 206 temporal, dependiendo de la revisión del VAR, ¿correcto? Muy bien. Listo. Listo, entonces vamos a hacer revisión y vamos con el otro Juan. Si quieres yo voy revisando, yo les voy ayudando aquí. Correcto, para ir aligerando un poco. Entonces para que sigamos con el siguiente, sí. Jaycee, vamos a ver, Jaycee. Ahí está. Estamos. Ok. Ahí ya. Vamos a esperar. Bueno, ¿se ve bien? Sí, señor. No tenemos. Ahora sí. Central un poco más. Se nos fue. A ver, ahí. Bueno, ahí para mí se ve un poco mejor. Sí, ahí mejoró. Si se puede acercar un poquito mejor. Vamos, jueces, ordenen. Vamos a esperar la salida. Esto está emocionante. 3, 2, 1, ya. Arrancó allí. Veamos, buscando en la línea, dobla a la izquierda. Nuevamente hace sus giros, sale un poco, va a entrar de nuevo, llevando el recorrido. Interesante el tiempo. Vamos a ver, va a punto de finalizar su recorrido. Y llegó. Javier, Garzón, su tiempo. 30:36. Javier, Marcelo. 29 segundos y Juan David. Sí, señor. 28 segundos. Entonces, tiempo oficial que se va a homologar. Esperamos la revisión de los jueces. Para a establecer mí se me trabó un poco el video y no lo pude ver en ese momento. Bueno, entonces... Javier, ¿tiene duda? No, claro. Yo no lo vi salir, sí. Bueno. Necesita, entonces ustedes determinan si revisamos VAR o no. Ya les estoy mandando por el chat, pero díganme de esta para poder enviar la anterior y seguir con esta, por favor, si es del caso. Si es del caso, así es. 28. Listo. Entonces, un momento, por favor.
y les mando de esta del anterior. Un segundo. Listo, Eduardo. Que tomemos, de una vez determinaciones, jueces. Correcto. Muy buen trabajo de Eduardo, que le ha puesto el alma, el corazón a esta gran actividad y que, sin duda alguna, en compañía de todos los que hacen parte de este equipo, pues lo felicitamos. 28 segundos para Hassi o Jesse. Y pues felicitaciones. El tiempo homologado aquí. La verdad es que sentimos felices y contentos de esta gran actividad que se está desarrollando aquí en esta hermosa tarde. Aún mejorado un poco la temperatura. Nuevamente se oscureció en nuestro municipio de Santiago de Tolú, pero bueno, se sigue aumentando la adrenalina con la presencia y la participación de muchos. Marcelo, saludo cordial para Marcelo, que también se une a nosotros, y todas las personas que se están conectando en esta hermosa actividad. Bueno, aquí estamos. Gracias a todas las firmas que hicieron posible, como Maker School, TD, Robótica, igualmente Electroequipos, Hacerlos Colombia, SAS también se une a esta gran actividad de la Red Colombiana de Robótica Educativa que organiza este gran evento en el día de hoy. Agradecemos a don César Luis Rivera, quien es el que maneja todo lo que tiene que ver con estos efectos, la transmisión que estamos desarrollando para todos y cada una de las personas que participan, los grupos, las instituciones y el colectivo que se une a esta gran actividad en el día de hoy, la cuarta sección que estamos desarrollando en estos dos días. Un momento, Juan, para que no nos colguemos todavía. Todavía estamos determinando el primero. Terminemos eso, por favor. Esperando que don Eduardo nos dé. Bueno, entonces, preparamos, como lo habíamos manifestado, en esta hermosa mañana, cuando estuvimos en esa gran actividad desarrollada y continuamos acá en el día, a nuestro gran amigo allí que nos está, don Juan, igualmente acá en nuestro computador nos tenemos que salir, a veces se nos presenta mucha dificultad y ojalá me pueda enviar nuevamente la información de las los puestos de salida de cada uno de los equipos. O usted, como me lo hizo esta mañana también, al mismo tiempo, usted da el anuncio de los equipos y yo solamente me encargaría de hacer la narración respectiva. ¿Sí? ¿Le parece bien, don Juan David? Sí, bueno, vamos a contactarnos aquí, buscar en nuestra plataforma. Sí. Bueno, acá Wanda, estoy verificando aquí en mi WhatsApp las posiciones de los equipos. Sigue Arandú, seguimos con Paraguay, seguimos con Arandú. Ya, Arandú, sí señor, aquí ya me están llegando. Listo, entonces, Juan, ya tenemos, ya hay decisión del primer robot, ¿correcto? En esa esquina ahí. Bueno, el segundo participante, ¿qué tiempo tuvo para ponerle puntaje? O sea,
O sea, 192, ¿correcto? Perfecto, 192 de puntaje. Ahora viene Eco Colegio Arandú, también, tercer lugar, que viene a continuación. Vamos a ver cómo les va. Ahí preparándose todo para observar la participación de estas instituciones internacionales que también se unen a esta gran actividad robótica que estamos desarrollando y que obviamente es un gran honor para mí decirles muchas gracias a todos por estar allí participando de esta actividad. Hablando, ¿está listo? ¿Tenemos? Guillermo. Eduardo, me sacaron del teléfono. Vuelvan a entrar. Vuelvan a entrar, pidan acceso. Bueno. Bueno, Arandú, se está preparando. Mientras que ustedes se preparen, yo les invito a que sigan participando, sigan haciendo patria a través de estas organizaciones de la robótica y que lo más importante es que sigan disfrutando y que como lo han expresado muchos de los docentes, de los profesores, manejar, insistir en la capacitación a los infantes, que es el presente, el futuro del mundo en esto de la robótica. Qué bien, cómo nos encanta, cómo nos alegra saber de que ustedes participan y que lo hacen de una manera espontánea y que obviamente es el principio del desarrollo de la sociedad cuando tenemos sociedades con unas mentes trabajadoras de estos grandes científicos que elaboran esta clase de proyectos de la robótica y que, como siempre, es un placer inmenso decirle a ustedes, continúen en esta actividad. Luis, quiero hacer aquí un paréntesis, vea. A los equipos que me están escribiendo por interno. Chicos, primero que todo, yo no estoy juez, yo estoy asistiendo a los jueces. Número dos, la decisión de los jueces es inapelable. Podemos estar o no estar de acuerdo con ella. Están en todo su derecho. Pues la decisión de los jueces es inapelable. Nosotros cuando revisamos internamente, hacemos una revisión de varios frames. Hacemos incluso cuadro por cuadro. Y eso es lo que se comparte y los jueces son los que determinan si sale o no sale el vaso. Punto. Si los jueces determinaron que eso es, ya esa es la decisión final. Quiero que eso quede muy claro y por favor se les dejó muy claro que así como ustedes no pueden pedir que se revise el VAR, también la decisión del VAR es inapelable. Eso está en el reglamento, muchachos. Entonces, para que eso quede muy claro, pueden estar o no estar en acuerdo de acuerdo con ella. Eso es muy válido, pero en el reglamento está clara esa parte. Entonces, para que quede muy claro y nos evitemos malentendidos e inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, así ya ustedes lo acaban de dar por parte de Eduardo esta aclaración, que es importante tenerla muy en cuenta. Bueno, ya está listo Arandú. Ya. Bueno, solamente esperemos la orden para darle inicio a su presentación. 3, 2, 1, ya. Ahí salió. Yo no estoy viendo. No estoy viendo cámara. Ah, ya. ¿Se están en la cámara de Alejandra? Sí, pero ya salió. Paras, por favor, que muy claramente ya salió. Bueno, entonces, Alejandra, en la cámara de Alejandra. En el B es 20. Salió. Ah, en el D. Sí, en el primer cuadrante. Sí, señor, en el primer cuadrante. Así es.
El primer cuadrante, pues, allí lo observamos. Vamos a intentar que nos aparezca de nuevo las imágenes que nos están suministrando. Recordemos que los jueces están a cargo de Javier Garzón de Colombia, Marcelo de Ecuador y Juan David también como tercer juez, y que también está haciendo un trabajo interesante, importante en lo que tiene que ver con la coordinación de esta gran actividad que estamos desarrollando en el día de hoy en Royan, que pues estamos disfrutando con todos y cada uno de ustedes, que pues están preparándose los equipos que faltan por su participación. Listo, ¿quién sigue, papi Julio? Bueno, ya terminó. Nos preparamos con la institución educativa Luis Patrón Rosano, que viene con Spey. Spey viene a continuación, el cuarto de los participantes. Prevenimos también a la institución educativa Luis Rosano con Veloz. A continuación, Spey, lo invitamos para que nos muestre todo lo que han preparado y todo lo que han desarrollado el local, pues para mí, de acá de Santiago de Perú, mi institución, con mucho orgullo y mucho honor, egresado 1994 como bachiller académico de esa institución, en compañía de un gran amigo que hace parte también de esta agremiación de la robótica, como Ángel Segundo, nuestro gran amigo Ángel Segundo Hernández. Afortunadamente me siento orgulloso y felicitaciones al profesor Ángel, que ha estado con esta iniciativa de la robótica. Le deseamos la mejor de la suerte a la institución educativa Luis Patrón Rosano, como decimos acá en Tolú, el alma mater de los toludeños. Vamos a ver, esperamos que nos muestren. El robot Speed de la institución educativa Luis Patrón Rosano. El robot Speed. Profe, ahí vemos. Ahí. El robot Speed. Ahí vemos ya organizando y cuadrando todo. La mejor de la suerte para la institución educativa Luis Patrón Rosano de Santiago de Tolú, cuadrando cámara. Allí vemos la pista, sisa, forma casi de M alargada. Sí. Pues se está desarrollando ahí. Uno, profesor dos, Ángel y tres. Segundo, ya viene. Listo, salió. No alcanzo a visualizar. Bueno, ya lo allí. No, sí, ahí sí, los jurados también. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? Estamos haciendo su proyecto. Muy importante pedirle a todos que estén listos, porfa, para que no nos hagan esperar mucho los equipos que siguen. Todos los de Luis Patrón, entonces para que estén ahí listos, porfa. Correcto, así es, Eduardo. Es importante tenerlo en cuenta. Les recuerdo que después de Speed viene Veloz, también de la institución educativa Luis Patrón Rosano. Posteriormente vendrá Lúparo Fátima. Pues es. 10 puntos de salto de cuadrante de desafortunado. Bueno, vamos a ver qué califica a los jueces que están a cargo de observar todo lo desarrollado aquí. Seguimos con el robot Veloz. Veloz, señor. Ahí lo paro. Ya Speed Veloz puede parar, muchachos. Speed, cuando en el momento que Speed se sale el vaso, ya paran. Bueno, esa es la indicación. Speed, agarras el robot ya. Y va al siguiente robot, por favor. Ángel, ¿nos puedes colaborar, por favor? Apenas sale de recorrido, obviamente hay que parar. El, ya.
Chicos del Robot Speed, en el momento en que se sale el vaso, el tiempo para. Entonces, por favor, paran la ronda para poder continuar con el siguiente robot. Parece que no tienen monitor, don Eduardo, porque como que no escucha. Entonces, a Luis Patrón Rosano también le corresponde con Veloz en esta próxima. Vamos a ver. Viene una serie interesante de Luis Patrón Rosano con sus respectivas sedes. Sede Fátima y Manuel González de la Cueva. Profe Ángel, ¿será que puso en silencio? Parece que no tiene monitor y eso sí es bastante complejo para todos los que estamos participando. Entonces es importante ver al profesor Ángel, ojalá si nos escuchara, no sé si por el interno ustedes se lo logran comunicar con él. Parece que ahora sí. Posteriormente de la serie de Núparo, que tiene aproximadamente su participación, sede principal de la institución educativa Luis Patrón Rosano, también con sus sedes alternas, Fátima y Manuel González, con la cual está participando. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Satémonos a Chimuelo, a Polirobots, mientras ellos ahí siguen solucionando el tema, ¿listo? Mira, Wanda, vamos a hacer lo siguiente. Saca a la cámara de que está en este momento, sácala, porfa, para que, mientras que ellos se vuelven a meter y seguimos con el siguiente club, que es Polirobots. ¿Listo? Entonces sácalos, por favor. Eso. Ya cuando ellos se vuelvan a meter, les damos para que se vuelvan a meter. Y vamos entonces con Chimuelo. Sí. Chimuelo, de Polirobot, viene a continuación en esta actividad. Prevenimos a Bolito y continuado con esta actividad de la robótica. Aquí Polirobot presente, minutos. Correcto, Polirobot, ahí está, con Chimuelo. Vamos a ver su participación, que sí, es de gran importancia para nosotros y que obviamente podamos seguir observando cada una de las participaciones en esta actividad. ¿Chimuelo y la cámara de John Freddy? Afirmativo, sí, señor. Parece que sí, la de John Freddy, ahí está. Vemos a Chimuelo. Sé que dicen los jueces en torno a si alcanzan a observar la pista completa. Sí, ahí yo la alcanzo a ver bien. Bueno, correcto. Sí, ahí no sé al participante, si nos podría ayudar quitando el bloqueo de rotación del celular para que se vea en... Eso, muy bien. Ahí se ve súper mejor. Sí, mejor. Correcto. Ahí se alcanza a visualizar. Y es que una sugerencia que ha hecho Eduardo y es que utilicen las cámaras de manera vertical. O sí, mejor horizontal. Es que horizontal, sí. Hacerle el enfoque primero al frente y después sí bajarla para que lo tome bien. Bueno, entonces esa sugerencia hay que tenerla en cuenta para que se pueda enfocar toda la pista y así podamos apreciar todo lo que estamos observando. Polirobot con Chimuelo, que viene a continuación. Entonces, solamente esperar la orden de salida. 1, 2, 3. Salió con Chimuelo en ese recorrido. Bastante rapidito, vamos a ver. Solamente los jueves son los que dictaminan el recorrido que pueden estar haciendo en esta gran actividad. Ya dobló la segunda curva,
viene para la parte final, así culminar su parte final y así tomarle el tiempo necesario para poder observar aquí. Pasamos a apreciar la parte final. Primero el tiempo y luego determinan si hay revisión. Sí, terminó el tiempo. Sí, porque la parte final no alcanzamos a visualizar bien. 31 segundos, Javier. Javier, 32 segundos. 32. A ver, Marcelo. 32 segundos. Yo tengo 33 segundos. 33 segundos. 31, Juan David. Bueno, qué bien. Entonces, el tiempo... Bueno, primero me dicen el tiempo y luego las dudas. Entonces, ¿cuál quedó el tiempo, Juan? 31. Listo. 31. Ahora, ¿hay revisión en algún cuadrante? ¿Tienen dudas? Ahí en el 80. Yo en el 80 tengo dudas. Listo. Tramo, yo también tengo dudas. Listo. Javier. Yo tengo duda en el 100. Listo. Entonces, seguimos con el siguiente, dejamos el... temporalmente serían 189 puntos pendiente de revisión de VAR, ¿listo? ¿Correcto, jueces? ¿Jueces? Sí, señor. Listo. Entonces voy revisando mientras que se alista el siguiente equipo, que es... vamos con Science Bot, con Botito, sí. Botito. Bueno, Botito. Viene a continuación. Vamos a ver a Botito. Apreciemos la cámara. Yubarta Box. Viene a continuación. Prevenimos a Yubarta Box. Pues son los que viene a continuación, pues estamos aquí en esta gran actividad, esperando que aparezca la pista de Botito, allí. Botito del equipo CienBox. CienBox, así es. Robot Botito esperemos... del equipo CienBox para que se presente. ¿CienBox? Allí. Robot donde... Hola. Ajá, sí, señor, de Sidebox. Sidebox, ahí está. Parece Science que Bot, a veces. Sidebot. El equipo Sidebot. Sí. Sidebot. Sidebot. Ah, ok. Entonces, estamos muy gringos, papi Julio. Sí, no, usted está muy gringo, claro, es que todavía nos falta mucho para llegar allá, solamente estudiar y estudiar, no está de más. Así es, Eduardo. Entonces, esperemos que se ubique toda la cobertura de la cámara y podamos inicio a su participación en esta gran actividad en el día de hoy. Y lo más importante es que yo me identifico con muchos de estos robots que le ponen nombres más netamente nuestros, que se identifica con algo nuestro. No es que no queremos decir que no lo podemos utilizar en inglés, nada por el estilo, sino a mí me parece que entre más originales seamos, es mucho mejor. Lo que pasa es que a veces el idioma inglés es un idioma universal y obviamente para que muchos se le puedan adaptar, pero si le ponemos nombres más auténticos, más autóctonos de nuestro, es mucho mejor. Considero yo con el respeto que se merecen cada uno de estos científicos que hacen esta clase de aparaticos para brindarle a todos los participantes en la gran actividad de la robótica y que estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. ¿Ya compartieron cámara, ScienceBot? Sí, ¿no se ve la cámara ahí? Sí, ya, ahora sí, la veo. ¿Me avisan si la ves, Eduardo? Yo considero que tiene que rodarla un poco hacia la derecha.
para que se alcance a visualizar todo. O supongo que debe ser. ¿Sí? Bueno, está bien, sí. Aquí lo más importante es que lo vean ustedes los jueces, que son los que van a calificar el tiempo del recorrido. Yo creo que es lo más importante. Bueno. Listo, jueces, cuando ustedes den el ok. Ok, listo. Yo estoy listo. Bueno. Recuerden que el equipo es el que nos da el conteo para dar inicio. Ok. Correcto. 1, 2, 3. Listo, arrancó. Allí. Haciendo el impulso necesario de robot. Cubriendo la línea, a ampliar, allí, pues se me perdió la imagen aquí, pero bueno, ustedes los jueces que están observando, es la idea, ya yendo a la curva para ya enrutarse en la parte final de este recorrido. En esta pista donde se está haciendo la presentación. Ahí va, haciendo recorrido, ayudando para impulsar el vaso. Cada postre es el que le da el puntaje necesario de acuerdo al tiempo. Ahí va, haciendo el impulso. Este robot, vaya, como que bien, ya va quedando casi a la parte final de este recorrido y pues no. Acaba de finalizar. Tiempo. Tiempo, Javier. 1:19. Vamos, muy bien. 1:19. Eso quiere decir 39.6. Sí, señor, así es, así es. Viene tiempo, Marcelo. Jueces. Marcelo. Yo tengo un tiempo de 1:18. Y yo 1:19. Entonces sería 1:19. Entonces sería 41 de sobra. Sería 141 puntaje por ahora. ¿Correcto? Sí, señor. Así es. Jueces, ¿hay alguna duda en algún cuadrante? No, de mi parte. Ahí está. ¿Javier? No, no tengo dudas. No, la ejecución. ¿Juan David? La ejecución fue buena. Listo. Continúa. Bueno, viene a continuación. Viene ahora el Team Robot del Pacífico. Aquí con Duplix. Un momento, papi y Julio, que hay que dar información sobre el robot Chimuelo. Juan. Ajá, cuéntame, interesante. Chimuelo. Sí, revisando el bar, desafortunadamente nuestro amigo Chi murió. Era un chiste. Sí. Tienen que reírse. No me gustó el chiste, porque cuando se habla de muerto, esa palabra no me encanta. Desafortunadamente se salió justamente haciendo el giro, entonces desafortunadamente obtuvo un puntaje de 80 puntos. Entonces, cuando diría que Chimuelo, Chimuele, o sea, ahí sí, Chimuelo se quedó cortico. Se quedó corto, Chimuelo, desafortunadamente, ante su participación. Bueno, ahora sí. Nos vamos con el siguiente participante. ¿Me confirmas el de Bolito fue 121 Bolito. O 141? 141. Le sobraron 141 segundos. Qué bien. Bueno,
Tenemos. Bueno, ahora viene Yubarta. La sala del Pacífico, ¿no? Yubarta. Yubarta Box. Vamos a ver. El Pacífico también presente en esta actividad de la robótica. Vamos a esperar que nos ubiquen en la cámara. Don Wilmer Córdoba se unió también a esta transmisión. Que bueno, mucha gente está conectándose. Eso es algo que nos agrada, nos encanta saber de la ubicación de cada uno. Wilmer, antes de hacer la orientación de la cámara, por favor, Wilmer, que quede horizontal. Don Wilmer, ahí esperamos. Estamos listos. ¿Pueden tratar de poner la cámara en orientación horizontal? Que es que la tenemos vertical. Recuerden, enfocan hacia arriba como si estuvieran así, enfocando a una persona y vuelven y la bajan. Sí, sí, les recomiendo que quiten rotación automática para que quede mejor. Sí, por favor. Así es. ¿Ahora sí? ¿Allí? ¿Cómo la alcanzan a ver ustedes? Igual. ¿Vertical? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos así, creo, para no quitar mucho tiempo, muchachos. Sí. Así es. A la cuenta del equipo. ¿Ya está todo correcto? A la cuenta del equipo. Bueno, entonces, a la un... Espera un momento, demasiado. Ya. Espera un momento, ya, unos fallos acá. Vamos en 1, 2, 3. Ya arrancó. Allí haciendo zigzagueando para entrar el vaso a la línea, el recorrido. Allí dobla por la izquierda, se dirige a otra de los círculos, dobla a la izquierda de nuevo, busca el punto apoyo, de manera zigzagueante. Ahí estaba Javier Alberto Carrillo, saludo para él, está conectado con nosotros y todas las personas que lo hacen. Ahí llegó. Listo. Vamos a ver. Wilmer, un momento, no quites cámara. Devuélvete. Wilmer, ¿puedes tirar el robot hacia atrás? Devuélvete. Tira el robot hacia atrás. Como si te estuvieras retrocediendo. ¿Sí? Dale para atrás. Tira el robot para atrás como si te estuvieras retrocediendo. ¿Hacia atrás? El robot. Sí. El robot, como dale para atrás, como si estuvieras retrocediendo el robot. Ahí está amarrado. Ah, está sujeto. El vaso no. Entonces, déjame el robot, ponlo como lo tenías. Pon el vaso como lo tenías. Lo vas a tirar para adelante y luego para atrás el robot con el control, por favor. Ahora para atrás. ¿Hacia atrás? Es que no tiene juego el vaso, está la pieza la imprimieron en 3D. Sí, está sujeto, no es válido. No hay movimiento libre del vaso, muchachos, eso está en el reglamento. Bueno, ¿qué dictamina los jueces? Eduardo. No sé, los jueces determinan, Juan. Yo propondría que ronda nula. Y concuerdo. Javier, bueno. y Marcelo. ¿Cuál ronda nula? Bueno, chicos, vea, les voy a leer un apartado que está en el reglamento para que eso quede muy claro. Si me dan un momento y se lo leo con mucho cariño. Y les damos 2 minutos para que hagan ajustes para el siguiente robot, para que no les pase lo mismo. Eso es, con todo el respeto, no lectura del reglamento, porque eso en el reglamento está.
Listo. Les leemos. Listo. Dice, el robot debe empujar el objeto, en ningún momento se puede sujetar con pinzas u otro elemento que restrinja el movimiento del objeto a guiar. Si tú te tiras para atrás y el vaso se va contigo, estás restringiendo el movimiento del objeto. No hay forma de que el objeto esté libre. ¿Está clara esa parte? El equipo que acaba de pasar. Sí, sí. Claro. Listo. Y dice, se aclara que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento, esa es la regla 5F, para poder empezar a participar. En caso de competir sin cumplirlos, se anulará la ronda o incluso se podrá descalificar el equipo. En este caso, los jueces han dado ronda nula. ¿Estamos claros? Sí, claro, ok. Listo, entonces les damos un minuto para hacer ajustes al siguiente robot para que no nos pase lo mismo, muchachos. Bueno, muy buena aclaración, Eduardo. Muy buena la aclaración, es importante tenerla en cuenta. Y ahí está el reglamento en la mano para que no, para que todas las cosas queden totalmente claras, más claras y transparentes como el agua. Es importante que lo tengan en cuenta para que se eviten esa serie de inconvenientes que, como la que pasó recientemente. Entonces, un minutico solamente para que hagan los ajustes respectivos y pues nos vamos con el siguiente grupo, bueno, de parte también del Pacífico, con Morflick, que viene bueno, a contar. ¿Qué tal les parece, jueces, si pasamos a X-Ray Team? Y luego volvemos con los de Luparo y terminamos con el otro robot de Team Robotics. ¿Les parece bien? Team Robotics, bueno. Sí, me parece bien. Me parece perfecto. ¿No? Sí, entonces, ya estamos aquí. Vamos a probar de una vez el otro para que vean que no está, no tiene nada. ¿Seguros? Bueno, sí, ellos dicen listo. Que sí. Listo. Mira, ahí está el paso. Bueno, vamos a hacer la misma prueba. Con el robot, tíralo hacia atrás. Eso. Mira la diferencia con respecto al otro robot. ¿Listo? Dale. Entonces, pónganlo en posición y pueden arrancar. Eduardo, disculpa, sino que pues a la hora de la impresión fue que se comió un poquito, pero igual se asume lo que pase. ¿Listo? Pero fue más que todo un tema listo. De impresión. Porque miras, las sí, piezas son es muy válido, pero por eso es que es importante uno ajustar ahí al reglamento, porque eso es, esa parte está clara. Y ustedes sí, que han participado antes lo deben tener muy claro, chicos. Listo. Como te digo, asumimos y conocemos el reglamento solamente porque listo. Esta pinza roja le pasó eso, pero normal, se asume. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, en posición, por favor, chicos. Ya vamos. Doflick, Machine, bueno, vamos a ver. Viene a continuación con el robot. Ahí vamos en el team. 3, sí, aquí estamos. Entonces vamos en 3, 2, 1. Ahí viene. ¿La vio? El team Robotic del Pacífico. Haciendo su recorrido. Ahí en la línea. De manera zigzagueante. Pero bueno, ahí lo más importante es llevar el vaso en la línea, que es en la zona de pista, para pues cumplir para el recorrido. Para mí ya salió el cuadrante B, o sea, en 30 puntos. Para Marcelo y Javier. Sí. Javier. Concuerdo también en el tercer cuadrante. Correcto. En el B. Listo, bueno. Jueces, por favor, si ven que salen en ese momento, si es claro, lo dicen, o pueden decir que continúe, pero si lo ven claro los tres, lo dicen de una, porfa. Listo. Ahora sí, de X-Ray Team al F4. Bueno, al F4, se prepara al F4. Vamos a ver, aparece en pantalla. Allí. Y
Eduardo, me confirma si ahí en el Alt F4 está Kiara, ¿cierto? Alt F4, sí, el de la niña, sí, señor. Ah, ok, perfecto, perfecto, perfecto. El del chico que homologó al principio era control C, control B, sí. Sí, sí, señor. Bueno. Ahí esperamos. Atentamente a que aparezca en pantalla. Somos nosotros. Allí. ¿Listo ya? ¿Sí ven la cámara? Acéptala más. Acéptala más, por favor. Allí vemos el robot. También la cámara. Eso ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Listo? El ok de parte de los jueces. Chicos, de Javier bien. Garzón. Por favor. Marcelo y Juan David son los jueces. Eduardo, no toques tanto piano, amigo. Qué pena, es el aquí mi hija. Mucho piano. Allí, ¿qué dicen los jueces? Estamos esperando que él nos dé la partida. Ah, bueno, listo. Bueno, ya sabes, ustedes dan la partida inmediatamente al F4. Viene con su participación en esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa tarde. ¿Ya era cuentas, por favor? Sí, debes hacer el conteo regresivo. Bueno, listo. Tú. Listo. Bueno, 1, 2, 3. Javier, Alberto Carrillo. Allí está, lo está viendo, gracias. Oiga, bastante rapidito este robo. A ver, allí, cumpliendo desarrollo. Y llegó. Jueces. Salió ahí. Ahí los jueces. En el logo del robo ya. Marcelo y Juan. En los 90 puntos fue más claro en la salida. Pero tengo dudas, por ejemplo, apenas inició ese movimiento tan brusco, no alcanza a ver si se alcanzó a salir. Y listo. En el cuadrante A, a los 40 puntos, pienso que también se salió. Pero pues salió claro sin problema en el 90, eso lo vimos los tres. Sí, bueno, entonces vamos con revisión para ver dónde se salió, ¿cierto? Claro. Yo no sé si Marcelo otro punto de Alejandra Ayala también nos está amplificando. Allí. Un momento. Marcelo. Sí, yo también tenía dudas en el cuadrante de 90. Listo. Tenía duda, pero ya no va a tener duda. Ahora en el VAR lo aclaramos, ¿cierto? Claramente en el 90, pero la pregunta es si se salió antes, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, se va preparando el otro mientras que verificamos, ¿les parece? Correcto. Entonces, se prepara control C, control B, viene a continuación. Y se prepara lo de la institución educativa Luis Patrón Rosano. Desde la cámara de James. Yo también quiero hacer aquí una aclaración. Vean, muchachos. A todos los jueces, a todos los entrenadores. Muchachos, ustedes estaban aquí cuando homologamos robots. Si tenían alguna inquietud, se hacía en ese momento. En este momento, todas las pistas y todos los robots están homologados por los jueces. ¿Está eso claro? Quiero que eso quede muy claro. Muchísimas gracias. Así es, Eduardo. Uy, nos vas a marear, James. Nos vas a marear. Hombre, ahí vemos ahí el tiempo preparado para cuando lo disponga en esa gran actividad que estamos desarrollando.
James, tú también debes hacer la cuenta regresiva. El robot está muy adelante. Ese robot está muy adelante. Sí, señor. Está muy adelante. Ese robot está muy adelante. La salida es importante como la llegada también. Recuerda que el vaso debe estar en el círculo como tal. Tú los tienes súper adelante. Quita el robot y pone el vaso encima del círculo negro. Ahora la cámara tiene que estar enfocando todo. Mira la diferencia, ahora sí. Cuando quiera, juez. Bueno, cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Listo, salió. Ahí va. Ubicando el vaso. Ahí vemos. Para mí, recorrido. Claro, salió en el 40. No apagues cámara, no apagues cámara. Tiras el robot hacia atrás, por favor, James. Sí, en el 40 y 100 también. Un momento. Vuelves y pones el robot con el vaso. Pon el vaso en el robot como lo tenías. No, ponlo tú manualmente. Y tíralo para atrás. Tira el robot para atrás. Hay sujeción, chicos. La misma pues operación es de las anteriores. Entonces, ronda nula. Javier y Marcelo, ¿están de acuerdo? ¿Qué dice Javier? Sí, ronda nula. Bueno, ronda nula. Quedan dos de tres, ronda nula. Bueno. Chicos, vea, para el equipo, los equipos que quedan, muchachos, si ya vieron que eso pasó, revisen el robot antes de participar. Esto está en el reglamento. Por favor, tengan eso muy claro. Fíjense en que no estén, que el robot, el movimiento del vaso no esté totalmente restringido. Eso no está permitido por reglamento. Bueno, entonces nos vamos porfa con... En este momento nos vamos con los siguientes equipos. Ah, bueno, un momentico que estamos revisando todavía el de Alt F4, ¿ok? Se va preparando los equipos de Luis Patrón Rosado, Veloz. Luis Patrón Rosado. Luis Patrón Rosado, correcto. Correcto. Sede principal, Luis Patrón Rosado. Con Veloz. Prevenimos a Lúparo Fátima. Con los electrónicos Iron Man. Sigue la del Flow. Con Trevor. Sucesivamente. Pues posteriormente viene Fátima. También. Con los Jordis Spider-Man. Continúa Manuel González 2 o Magoe. Magoe 3. Son los la institución educativa Luis Patrón Rosado con sus sedes principal y sedes alternas como Fátima y Manuel González. Allí. Vamos a ver, están en la sede. Me avisa, Luis. Bueno, vamos a esperar que los jueces... Una corrección. Sede principal no tiene participante. Ah, bueno, Lúparo. Sí. Lúparo, todos vamos correcto. Por el Lúparo, pero la mayoría son de Fátima y hay dos grupos de Magoe. Manuel González Erazo, correcto. Ángel, vale la aclaración. Todos participan a nombre de la institución. Correcto. Bueno, entonces los jueces, ¿qué dicen en cuanto a la pista? Me indican si podemos empezar.
No se ve la pista completa. Y un momento, y un momento, por favor, Ángel. Ok. Va a competir en estos momentos no veloz, sino los eléctricos. Este es... ¿Cuál es este? Iron Man. Iron Man. Eléctrico Iron Man. Iron Man. Sí, Iron eléctrico Man. Iron Man, listo. Pero entonces, espera un momento, batimos lo de... Bueno, Iron Man. Nos va diciendo los nombres porque lo tenemos acá en orden. Ángel, le agradecemos para tenerle entonces todo lo que tiene que ver. Veloz no participa, que los estudiantes no se presentaron. Bueno, desafortunadamente bueno, Veloz. Antes de continuar, qué pena. Chicos, el interno, ¿revisan jueces? Ese es del equipo ALT-F4. Ahí estamos esperando. Lúparo se prepara. Fátima. Con los eléctricos de Iron Man. Sí, dígame, Eduardo. No. El equipo que tuvo ronda nula fue control C, control B. Estoy aquí aclarando una cosa con los jueces. Correcto. La mía. Estamos esperando la decisión de los jueces. La mejor de la suerte para este grupo que viene a continuación, en representación del municipio de Santiago de Tolú. Javier, revisas por Javier, por interno. Sí, estoy ahí. Estamos en el VAR para verificar la participación de control C, control B o V, como quieran llamarlo. No, de alfa F4, control C, control V, tuvo ronda nula. Nula, correcto. Es alfa F4 el que está en revisión. El F4, más bien, correcto. Entonces, aclarado. Gracias, Eduardo. Estamos esperando al juez Javier. ¿Dónde está Javier? Se perdió Javier. En el espectador. Ajá. Se veía que se lo veía mucho ese. Don Javier. Don Javier Garzón. El que le pone el corazón al alma de esta gran actividad. De la Red Colombiana de Robótica Educativa. Gracias a la organización, gracias a todos ustedes, porque sin duda alguna el equipo se sudaron la camiseta para ponerle alma, vida y corazón a esta gran actividad. Y la verdad que a todos los participantes de las diferentes delegaciones de Colombia y del exterior, los felicitamos, porque a pesar de que muchos no cumplieron con el objetivo, digamos, de cumplir el recorrido, pero la participación es lo más importante. Y lo que siempre he dicho, tras de los errores se aprende y se van perfeccionando, y con el tiempo se logran los éxitos anhelados por todos ustedes. Pues sí que no se desanimen, solamente un gran mensaje le dejamos, y es que siguen intentándolo, porque si así los grandes científicos que hicieron los grandes descubrimientos lograron los éxitos que hoy vemos, así lo pueden hacer ustedes también. La persistencia deja la perfección y la constancia deja una gran bendición para todos. Listo, muchas gracias. Entonces, Juan David, ¿anuncias? ¿Qué dice Wanda? Entonces, efectivamente, en los dos puntos donde teníamos dudas, en el A
perdón, en los 10 puntos y en la parte de los 70, lo hizo adentro, pero fue claro que en el logo de RoboJam, o sea, en el cuadrante G, con una asignación de 90 puntos, ahí sí fue claro que se salió. Entonces, pues nada, 90 puntos para el equipo al F4. Bueno, 90 puntos para al F4. Entonces, después de que se había pues observado a través del VAR, ese es el puntaje para este grupo, este equipo, que está haciendo su participación en esta gran actividad. Bueno, entonces, cuando usted ordene, ya el grupo de el Luparo o Luis Patón Rosano está preparado con el, sí señor, con Iron Man está preparado. ¿Usted qué dicen los jueces, cómo ven en la cámara, si está perfecto? El balón inicialmente para atrás, por favor. Bueno, no las correcciones respectivas. ¿Qué dijiste, Juan? No te escuché. Profe Ángel, el vaso está ligeramente hacia adelante, por ubícalo un poquito más para atrás, por favor. El vaso. Eso, muy bien. A la señal de ustedes, profe Ángel. Bueno, Jorge, preparado. Uno, listo. Dos, cuando ordene. Y tres. Listo, salieron. Allí vemos. Espera, profe Ángel, espera un momento ahí. Ahí lo mando. Ahí. Ahí. Muestra, da la vuelta un momento. No, no. Bueno, ya. Igual ahí ya quedaría salido. Salió en el primero. Listo. Gracias, chicos. Listo. 10 puntos, amigos. Muy bien. Bueno, 10 puntos. Preparamos con el siguiente grupo, profesor Ángel. Sigue con la del Flow, Trevor. Ya, porque se salió. No mames. Ahí, la misma cámara. Bueno. Hanner, Magoe 2. Magoe 2, así señor. ¿Dónde es la otra tabla? Ah, bueno. Magoe 2. Hay que recordar que están no en el orden establecido por la organización, sino que por el orden que ha estado utilizando el coordinador o el profesor Ángel Segundo Hernández. Entonces, Magoe 2 se prepara y prevenimos, profesor Ángel. Yonaiker, ubíquese, por favor, cada quien en su puesto. Espera, todavía no, espere que allá den la orden y contamos. Allí. Preparado, Hanner, silencio a los demás. ¿Podemos empezar? Sí. Yo listo. Bueno, Javier, uno, dice, sí. Dos y tres. Dale. Salieron. Allí. ¿Qué dice Papi Julio de la cara del robot? ¿Estará feliz? Sí, sí, parece ser que está feliz la cara del robot. Un robot bastante gracioso. Y esas son las creatividades que desarrollan en la creatividad de los toludeños, como es el gentilicio acá de los nacidos en Santiago de Tolú, toludeños. Entonces, están felices estos robots disfrutando de esta experiencia única y de los estudiantes también. Vemos ahí el recorrido, ¿ya? Vemos allí la línea siendo el recorrido de la cámara.
visajante ahí. A ver. Combinar. Para el tiempo. Cumplir. Haciendo el seguimiento. Analizando profundamente. Parece que el robot está bastante agitado. Pero bueno, haciendo su recorrido. La curva, vamos a ver. Aquí. Importante. Allí. Para culminar su participación. Esto viene, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Y cumplió. Bueno. Un aplauso. Sí, señor. Javier. Tiempo, 2 minutos 7 segundos. 2 minutos 7, Javier. Marcelo. 2 minutos 10 segundos. 2 minutos 10 aquí, acaba de marcar Marcelo. Y Juan David. Efectivamente, se pasó de los 2 minutos, o sea que el último tiempo que tuvo fue 90 puntos. ¿Listo, chicos? Pero 90 puntos. Muy bien, felicitaciones para estos muchachos. Qué bien. ¿Quién le toca el turno, profesor Ángel? Profesor Ángel. Bueno. Profesor Ángel, ¿quién los toca? ¿Quién le corresponde? Spider-Man. Spider-Man, se prepara Spider-Man. Bueno, aquí mostramos que este es el otro. Vea, Spider-Man. Los Jordi. Spider-Man. Allí. Ahí muestran que no es el mismo. Es otro de los robots, de esos robots graciosos que se elaboran para participar y diseñar en esta gran actividad que estamos en este domingo y que mañana en Colombia pues es día festivo y que pues mañana será la clausura de esta actividad. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, a la Red Colombiana de Robótica Educativa. Esto es una experiencia para mí, ha sido única, significativa, primera experiencia en esto, y cada vez más pues vamos mejorando y vamos conociendo la terminología, porque es nuevo para mí, pero con el reto de querer hacer lo mejor para que todos nuestros internautas, todos los que estén viendo, puedan sentirse contentos y felices. Profesor Ángel, cuando... Bueno, listo, vamos, preparado, United, a la una... A las 2 y a las 3. Bueno, ahí va. Viene el seguimiento ahí. Ahí viene. De manera pausada, pero segura, haciendo su respectivo giro. Dale que está vivo todavía, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. El man está vivo. Pues sí que no se ha salido. Allí. Todavía vamos a esperar. Está. No se desespere, tranquilo, tranquilo. Hay tiempo todavía para poder cumplimentar o terminar su recorrido. Fuera. Se salió. Bueno, se salió. Perdió. A por última es Spider-Man, los Jordi. Hombre, qué tristeza, pero bueno. Ahora, ¿quién le corresponde, profesor Ángel? Mago. Magoe. O Mago, como quieran llamarle.
Trevor. Sí, ya va en ese, lo ubican allá, ahora viene Trevor. La tablet roja. Trevor. Lo del flow, Trevor. Está la sala llena, profesor Ángel, con los muchachos, la institución educativa y los padres de familia. Hombre, qué bien, eso es lo que engrandece, eso es lo que nos encanta, que no solamente la presencia de los estudiantes y los profesores, sino de los padres de familia. El apoyo de ellos es importante para que se siga de una manera restricta, sentirse felices los infantes de estar al lado de sus padres y familia es lo más importante. Por eso es esto es algo que queremos también compartir, la experiencia del éxito de estas actividades se da a raíz del apoyo que tengan también los padres y familia. Creo que también es una parte fundamental. Por eso felicitamos a los padres de familia de nuestro municipio y de la institución educativa Luis Patón Rosado con esta sede. ¿Sí? Algo importante para mencionar, yo sé que Eduardo ya lo dijo, pero lo volveré a repetir, ¿no? Para todos los que están acá conectados. Como hay más de 10 participantes, entonces la regla nos dice que solo pasan a la segunda ronda los 5 primeros, ¿vale? Los 5 mejores. Correcto, correcto, así es. Eso está claro, pero no está de más de volverle a repetir para que las cosas queden claro. Pasa la siguiente ronda, los 5 mejores en tiempo y el recorrido que puedan lograr en lo posible. Yo creo que hasta el momento son pocos. ¿Cuánto tenemos en estos momentos? No lo tengo identificado de los que han cumplido con su tiempo. ¿Me indican si podemos empezar? Dale, por favor, sí, dale. Ok. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ahí va. La del flow con Trevor. ¡Mie! Se cayó el robot. Se cayó el robot. Yo cuando vi el mapa, le iba a decir, ¿sí?, al profe Ángel que iba a existir ese riesgo, pero no pensé que fuera a pasar. Bueno, pero ya pasó. ¿Qué partida? No, chicos. Qué pena con el hombre de Gojo. Hombre, qué tristeza, pero bueno. Agogé. Tenía demasiada fuerza. Bueno, ¿se acabó o nos dan otro chance? El tiempo sigue. El tiempo sigue, Ángel. Dale. Ahí va. Va haciendo. Ahí van haciendo el seguimiento. Ahí casi se sabe. Bueno, ahí vemos de frente. Allí, ahora sí la cámara está mucho mejor. Viendo cada uno las personas. Pues hay que aclarar también de que no se puede tocar al robot. Así lo manifiestan los jueces y sería nula también, hay que tener en cuenta de eso. Importante para que no lo vuelvan a hacer después de la actividad que sale cuando el robot comienza a hacer su envío. Ahí vamos, todavía viene el robot con su recorrido. Uy, qué círculo, por ahí, la cámara un poco de frente. Y vemos allí puntico, uy, casi, pero está bordeado, digo yo acá, pues no sé qué dicen los jueces al respecto. Entró, qué bien. Pero ya superó el tiempo. El tiempo, okay. Bueno, tiempo. Listo. Tiempo, se agotó el tiempo. Se agotó el tiempo, entonces ya terminaron los... ¿Queda alguien por ahí? No sé si faltarían
nos quedó. Profe Ángel, no me dejaste ver en qué cuadrante quedó. Profesor Ángel, no, ¿en qué cuadrante quedó? ¿En el 60? Sí. En el 60. Falta uno, Mago. Mago G2, ¿qué significa Mago G? Es una sede, Manuel González Erazo. Ah, ok, una sede de Luparo, ok, listo. Sí. Correcto. Por eso yo lo expresaba con más corrección y más perfección, porque yo tuve la oportunidad con el profesor Ángel de terminar mi primaria en esa institución, que era sede única, claro. Entonces, por eso se llama Manuel González Erazo. Eso era algo que le iba a aclarar al final, pero bueno, ya el profesor Ángel aclaró. Afortunadamente tengo una dicha de conocer a Ángel como compañero de estudio en primaria. Fuimos los mejores estudiantes, tanto, bueno, ocupando él el primer lugar, yo ocupaba el primer lugar igual, y a veces empatamos, quedamos y terminamos el bachillerato juntos. Entonces, en el Luis Patón Rosano, que es la sede ahora que tiene abarcada a todas estas instituciones, Fátima, sede Luis Carlos Galán, sede Progreso o Manuel González, que son las sedes de el Luis Patón Rosano o Luparo, como es la sigla. Juan David, puede revisar el WhatsApp, por favor. Me indican si empezamos. Un momento. Vamos a esperar, Ángel, que los jueces van a revisar algún concepto. Entonces es importante entender esta actividad. Pues creo que felicitaciones a todos y cada uno de los profesores que han estado a cargo de este trabajo arduo. Y que sé que lo hacen muchas veces con el apoyo de sus bolsillos, de sus recursos propios y el apoyo también en cierta manera de algunos padres, pero en su mayoría sé que el tiempo que disponen no Julio, va. Sí, dígame. Desafortunadamente, digamos, si fuera otra competencia, por ejemplo, Viper Race, cuando se sale y eso, pues se coloca el robot en el inicio y vuelve a empezar la competencia, ¿no? Sí. Y el tiempo sigue, ¿no? Pero desafortunadamente, ¿sí?, en esta el reglamento es muy claro y ya lo habían dicho en el chat de jueces, yo no lo había leído, sinceramente. Ajá. Emití un juicio, emití que fue 60 puntos, ¿no? Correcto. Pero efectivamente la norma dice que no se debe tocar, o sea que el puntaje real fue donde el robot se salió, que fue en la zona D, o sea 10 puntos, ¿listo? Ah, bueno, correcto. Bueno, entonces aclarado ese punto importante. 10 puntos. Entonces, ahora le toca el turno, profesor Ángel, ya esperando. Listo, pero tú eres Brandon. Bueno, prepárate, Brandon. 1, 2 y 3. Bueno, o sea, Brando, vamos. Brando. Allí, pero todavía. Bordeando. Salió, fuera. Sí, señor. Bueno. Ya la sede. Entonces, después de haber terminado, ya lo que faltaba, no sé si faltó alguien por ahí. No, ya, Eduardo. Ya hicimos la primera ronda. Voy a dar los 5 primeros puestos, chicos. Correcto. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo. Usted nos dice los 5 primeros puestos. El robot JC de Ecocolegio de Fernando de la Mora, Paraguay. Cyanbot con su robot botito, segunda posición. Ajá. La sede de Luparo, Fátima, con su robot Trevor, los del Flow, tercera Trevor. Posición. En empate, ¿sí?, con X-Ray al F4, ¿cierto? Y Poli Robots con su robot Chimuelo, ¿cierto? Chimuelo. Efectivamente. Esos son los 5. Los 5, sí, señor.
Bueno, listo. Así es. Ahora nos van a salir por orden de lugar o orden de salida. Qué pena, una preguntita, jueces. Es que tengo una inquietud, es que en el reglamento dice que pasan a la segunda ronda los 10 primeros y luego así pasan los 5. ¿Sí? ¿O me equivoco? Qué pena. Miremos el reglamento, por favor. Vamos a ver. Aclaración. Mientras que toman allí Eco Colegio o el puntaje. Hola, sí. ¿Qué pasó? Allí, una aclaración. Allí sí, el robot. ¿Te escucho? ¿Qué pasó? No, No, ya sé lo que pasó. Lo que pasa es que yo pensé que solo habían 10 equipos, pero en realidad son 15 equipos. Ay. O sea que sí va a haber tres rondas. Aquí hay, en la lista que tengo, 16. Sí, sí, sí. Como dice el profe Guillermo, que creo que fue el que escribió ahí su reclamo, Javier, perdón, el profe Javier, sí, efectivamente pasa los primeros 10. ¿Listo? Entonces ya leí los primeros 5, ¿cierto? Sí, señor. Voy a proceder a leer los últimos 5. ¿Cierto? En este caso... 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esperen un momento, cambio ese color para no equivocarme. Listo. Entonces, pasa a la siguiente ronda Café Bot también, Dolphin Machine, ¿cierto? Arandú. Y el robot de Speed de la Luparo. ¿Listo? Me repite estos últimos. 4, 5. Voy a volver a repetir todo el nombre de cada uno de los robots que clasificaron. Correcto. Robot Jason del Jason. Equipo Eco Colegio. El equipo robot, sí. Botito, del robot del equipo Science Bot. Sí, el señor. Robot, las del Flow Trevor, de Luparo Fátima, robot al F4 de X-Ray Team, Chimuelo de Polirobots, robot Cafebot de Cafebot, ¿sí? Robot Dolphin Machines de Teams Robotics del Pacífico, robot Arandú de Eco Colegio. Correcto. Robot Speed. De Luis Patrón Rosano y los eléctricos Iron Man de Luparo Fátima. Bueno, qué bien. Y como están en empate en la última posición, pues pasa también Spider-Man, Mago 2 y Mago 3. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces tienen gran oportunidad de nuevo. Pues sí que se pone emocionante. Se pone emocionante. Pues entonces hay entonces, más oportunidades. Empezamos la segunda ronda, Papi Julio, con Jaycee. ¿De qué colegio? Déjenme la receta. Sí, en el orden que lo leímos, pues van a pasar. Entonces vamos con Jaycee y se alista Botito. Exacto. Correcto. Disculpe, juez. No lo van a pasar físicos, o sea, ahí en el texto para mirarlo. ¿O pueden proyectar, por favor, para ver lo que clasificaron los 10 equipos? ¿Puede compartir la pantalla? Sí, por favor, nos muestran. Ahí, ¿la aparece? ¿Ya lo vieron? Un segundo, no estoy viendo nada. Un segundo. A ver, bueno, está un poco de
Ustedes recuerden que vamos a ir en este orden, ¿no? Entonces, Jaycee, Botito, los del Flow Trevor, al F4, Chimuelo, Café Bots, Dolphin Machines. Y quedaron en empate Arandú, Speed, los eléctricos Iron Man, los Jordis Spider-Man, Magoji 2 y Magoji 3. Hoy. Para que se apunten todos estos robots. Bueno, entonces, esto se pone emocionante. Siempre le pongo más energía, no a la segunda y tercera fase, que ahí es donde se ve verdaderamente las primeras posiciones de honor. Y por eso ya nos preparamos. Entonces, para esta clase, lo que tiene que ver con las posiciones. Entonces, ahí la vemos, la distancia, todo, salimos por aquí y vamos a entrar de nuevo. Eco Colegio con Jaycee, es la que viene ahora a continuación. Y que se prepare también de una vez Botito de Science Bot. Ah, bueno, Botito. Bueno, para los que de pronto no escucharon a Eduardo, Fernando de la Mora es un estado de Paraguay. Que ah, bueno. Ganó acreditación. Qué bien. Bueno, gracias a los hermanos del Paraguay. ¿Cómo está la temperatura en Paraguay? Debe estar agradable también, como la de Uruguay ayer, ¿no? 30 grados. 30 grados, bueno, una temperatura agradable. Mucha brisa. Visual, sí. Voy a sacar el efecto visual. Un rato, ahí. Bueno, casi el lugar de privilegio que tenemos nosotros. Bueno. 30 grados hace los fines de semana y entre semana hace 8 grados. Uy, esos cambios bruscos de temperatura. Sí. ¿Estamos? Listo, robot Jaycee, por favor, en la zona de inicio para comenzar a su cuenta. Listo, Javier, con el cronómetro. Listo. ¿Estamos? Estamos, a su cuenta. 3, 2, 1, ya. Para mí no deberíamos contarlo porque el robot se movió antes del down. Marcelo, no sé si concuerdas conmigo. Ajá, salió en el 2. Repitamos la ronda, por favor, rapidito. Si nosotros arrancamos el cronómetro en el 1, iré en el 3 o si cuentan para arriba en el... Cuando digo ya. En el 1. ¿Estamos? Listo. Sí, señor. 3, 2, 1, ya. Bueno, salió. Jaycee, ahí viene Jaycee, vea, rapidito. Ya sí, viene a ser. Viene. Se nota la práctica. Sí, señor, se nota que tiene agilidad. Salió. Bueno, parece que sí. Sí, salió en un 90. De acuerdo también. Bueno. ¡Tiempo! Hiciste un tiempo espectacular. Sí, señor. Bueno, pero Javier, desafortunadamente yo creo que los tres jueces concordamos que se salió en los 90 puntos. Qué lástima. 28 había marcado uno, ¿no? 0-28. Sí. 28. Listo, sí, por favor, que continuamos con Botito de Science Bots y se prepara Botito. Bueno, se prepara Trevor, sabe el tema del Lúparo. Vamos a ver ahí. Listo, ya lo tenemos a Botito de Science Bot. Ya, muy rápido, Botito. Sí, ya. Cuando estén listos, a su cuenta. Su señal, amigos. Y se va listando las del Flow Trevor. Se alista las del Flow Trevor. Profesor Ángelo. Los del Flow, porque son ahí chicos y chicas. Los del Flow. Listo, Botito, a su cuenta. Va. Listo, arrancó. Uno, dos, tres. Ahí va. Ahí va.
Te cuento, Julio, que algunos MBOT tienen esa pala más pronunciada que otros, ¿no? Sí, eso es lo que... Algunos le ponen una añadidura para poder controlar o maniobrar mejor el vaso. Correcto. Son cuestiones de diseño. Camarógrafa, ¿nos ayudas en esa esquina? Sí, señor. Ahí estamos perdidos. La cámara se rodó demasiado. Ahora sí, no pudimos ver la intersección. No sé si yo tengo la misma dificultad en esta parte que los jurados, pero de todas maneras los jueces dictaminarán de este recorrido. La verdad que eso lo estaba notando. Algunos tienen más facilidad precisamente por eso. Ahí viene. Ahí sí alcanza a visualizar perfectamente el recorrido que viene desarrollando. Botito. Por ejemplo, te cuento, papi Julio, ayer celebramos uno de exhibición acá en la ciudad de Neiva, en el evento se llamaba Robo Game, en el Freaky Fest 2022, Huila Crece, y ajá, nos dimos cuenta, por ejemplo, que a algunos chicos les quitan los ojos. Si te das cuenta, al frente él tiene como dos especies de ojitos, ¿no? Correcto. Eso hace que el robot no entre hasta el fondo, sino que quede ahí a lo que mida la distancia de los ojitos. Es un sensor de ultrasonido. Entonces, por ejemplo, en Neiva uno los veía sin los ojitos. Ya, listo. Chicos, desafortunadamente, ¿qué pasó ahí? ¿Se salió? Le faltaron 2 segundos para culminar. Para terminar. Sí, bueno, entonces, Eduardo, perdón, Marcelo, ¿concuerdas 90 puntos con Javier? Sí. Javier, ¿qué dices? Sí, se pasó del tiempo. Se pasó del tiempo, entonces. Vamos de inmediato entonces con las del Flow, Trevor. Los del Flow. Los del Flow. Son los del chicos flow y chicas. Al F4. Alista, por favor, bueno, al F4, que es el Al F4. Se prepara. Ahí vemos. A su señal, chicos. Los Ángel. Los del Flow. Los del Flow. Preparado. 1, 2 y 3. Ahí viene. Los del Flow. Ay. Ya, los del Flow se salió de la pista. De la línea. Es. ¡Qué falla! ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Pero bueno, no importa, vamos, para adelante. No pierdan el ánimo, muchachos. Esto pasa. Vamos con Alif 4, se alista Chimuelo. Alif 4, se alista Chimuelo. Viene Alf F4. ¿Está listo? Y prevenido Chimuelo. Muy listo. A su cuenta. Listo. Cuenta regresiva. 1, 2, 3. Listo, arrancaron. Ahí vemos. Ya, qué rapidito. Ya. Uy, ya, qué destreza tiene. Se nota la práctica, ¿no? Para mí ahí se salió, pues. Sí, se salió al final. Bueno. Listo. ¿El 90? Sí, 90. Esa es la más difícil que hay ahí. Esa curva es peligrosa. Que hasta un buen conductor te puede salir. Bueno, este es. Entonces. Vamos un triple empate, papi Julio. Sí, ahora. Señor, estoy viendo un triple empate hasta el momento. Sí. No, se prepara Chimuelo. Poli Robot, por favor. Va Chimuelo y se alista Cafebot. Cafebot. Posteriormente. 1, 2, 3. Vamos a ver, Chimuelo. Ahí viene. Sí, dice. Chimuelo se salió ahí en el 10, por favor. Bueno. Muchas gracias, Chimuelo. Pues suerte para la próxima. Vamos con Cafebot. Ya. Y se alista Dolphin Machines. Bueno, Chimuelo. Salió Chimuelo. Iba muy bien, Chimuelo, pero a veces la rapidez también hace que se descontrole un poco el robot y se salen
del carril. Bueno, entonces. Robot Cafebot y se alista. Cafebot. Bueno, Cafebox. ¿Viene ahí? Listo, sí, señor. ¿Está listo? Sí, señor. Bueno, arranque, pues. Como dice la cosa, bueno. Cuando usted lo ordene. Un momento. Iniciamos en 3, 2, 1, Lego. Bueno, qué energía con la que arranca. Ahí van. Uy, qué bien. Bien, bien. No aceleren al final, no aceleren. Claro. Van un buen tiempo. Llegó, oiga. Vamos a ver lo que dicen los jueces. A ver, los jueces. Javier. Tiempo, 21.5. Oiga, 21.5. ¿Qué dice Marcelo? 19.75. Repítame, Marcelo, por favor. 19.75. Yo también tengo 19 puntos. Bueno, 19 puntos. Queda el intermedio, ¿no? 19, Marcelo. ¿Escogemos el 19? Sí, Javi, ¿qué dice? 19, bueno. Entonces, 10. Restaríamos 120. 19, eso me da 101, ¿cierto? Más 100 puntos daría 200 como un punto, chicos. Muy bien. Oiga, qué bien. Felicitaciones. Qué buen puntaje. Oiga, y rapidito, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Buena energía, gracias. Chicos. ¡Bucaramanga! ¡Es el equipo! ¡Campeón! Oiga, ¿hincha de qué equipo? Vamos con bueno. Dolphin Machines. Se alista Arandú. Arandú. Kick Machine. Do, vamos Kick Do. Vamos ya. Mi gente, mi negra venta del Chocó, soy negro con orgullo también. Lo siento, como gente de mi clan, de mi familia, orgullosamente. Bueno, mi gente del Chocó, vamos a ver. ¿Dónde están? Se los perdieron. No lo por vi. Ahí están. Equipo Robotics del Pacífico. Equipo Robotics ¿sí? del Pacífico. Otro llamado más. Parece que se fueron. Ah, ya. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Aparecieron. Chicos, ojo con esta nota, ¿no? ¿Sí? Anden hacia adelante, hacia atrás, por favor, para probar el vaso. Que no haya sujeción del vaso ahí. O sea, muevan que nosotros veamos claro hacia adelante, hacia atrás del robot. Vamos a ver. Está encendiendo, ahí está encendiendo. No lo alcanzo a ver todavía. Eso sí, muy bien. Si no hay sujeción, Javier, ¿me confirmas? No sé, es que no se notan porque no acércalo más, porfa, y que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Una buena distancia, por favor. Yo no veo. ¿Ustedes ven, Marcelo? No, yo era la cámara que... Alcanza a ver. Si hay el participante, ayúdanos dando reversa con tu robot. Reversa antes de empezar. Ayúdanos dando reversa primero. Unos 20 centímetros de reversa. Eso, muy bien. Para adelante y otra vez reversa. Listo, no hay sujeción. Ya, ahora sí, colócale bueno. El vaso en el inicio y arrancamos a tu cuenta, competidor. Bueno. Observar. Vivir. Allí. A la cuenta, por favor.
Debes contar del 1 al 3. No vuelven a iniciar y realizan el conteo, porfa. No, no escuchamos tu audio, está apagado, tal vez tu micrófono. Debes comenzar de nuevo porque no arrancamos los cronómetros, no escuchamos tu voz. A ver, háblanos, porfa, háblanos. No se escucha nada. ¿Me escuchan ahora? ¿A qué? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos en 3, 2, 1. Bueno. Ahí viene. El Pacífico presente. Este recorrido. Vemos. Impresión. Para mí allí. Se salió ahí, pues, ustedes. Bueno, ¿qué dicen de ustedes? No. Sí. Ahí sí se salió. Bueno. Otro. 60 puntos. Ahí se salió, mi. Así terminé de salir. 60 puntos. Nos quedamos con 60 puntos. Bueno. Para Dolphin Machines. Vamos enseguida con Arandú de Eco Colegio. Eco Colegio, Arandú. Robot Arandú y se va listando el robot de Speed. Speed el Lúparo. Ya dejamos. Encender la cámara. Enciende la cámara. Listo, Guillermo. Estamos preparados. Ya lo vemos. No. ¿Qué pasó? ¿Se ve? Sí, ya lo vemos, Guillermo. Ahora sí. Okay. Ahora sí estamos. El... Ojo con la cámara que, no, que ayer, esa esquina ya no se vaya a mover, ¿listo? ¿Cuál? O sea que... Si la puedes girar ahí, literal, eso, un poquito más. Eso, sí, ahí. Muy bien. Ahí está perfecto. A tu okay. Cuenta, chicos. 3, 2, 1, ya. ¿Salió? Ahí va. Ahí vemos. Recorrido. Papi Julio, yo creo que deberías cambiar la palabra salió porque los asustas. Arrancó. Arrancó o empezó. Arrancó. Así es, así es. Así es, así es. Ah. La zona de partida y viene. Oh. Uy, rapidito. Devuelve. Allí. A mí me parece que salió, no sé. Bueno, ahí. Sí, terminó. Sí, también salió. 90 puntos. 90 puntos, dice Javier. Marcelo. También 90 igual. Puntos. Sí. Bueno, Marcelo también 90 puntos. ¿Me puedes, Marcelo, recordar el puntaje anterior de Dolphins? Ellos se salieron en 60, ¿cierto? Sí, 60. Uh-huh. Listo, muy bueno. Bien. Pues estamos con el robot Speed y se alista los eléctricos Iron Man. Iron Man, Iron Man. Bien, a continuación. Entonces vamos a cambiar el sinónimo. Salió por... Arrancó. Salió, partió. Sí, se asustan los competidores cuando decís salió. Ya empieza a dudar. Correcto, correcto, correcto. Así es. Robot Speed. Bueno, Speed. Profesor Ángel. Preparado, Speed. Listo. Los demás se ubican. Preparado. Listo. La tablet. Los demás a su puesto. Vamos. Mantenga la cámara fija, profesor Ángel. Sí. Dale. Listo, chicos, a la señal de ustedes. Arriba el vaso, por favor.
Eso. Están en silencio que no puedo escuchar a los jueces. Bueno, profe Ángel, mucho cuidado, que ojalá no vaya a salir otra vez el robot. Ojo, competidores, a su señal. Uno, dos y tres. Arrancó. Ahí. Vamos a ver. Uy, ya. Destreza. Ahí van apoyando, dándole fuerza, impulsándolo. Entra de nuevo para apoyarse. Una toma perfecta que tenemos acá, visualizando con este vaso. Uy, casi. Va bien. Lento pero seguro. Disculpe. Señor, eso es lo importante. Uy, se nos fue. Regresamos de nuevo. Ahí vemos, seguro, ahora sí, derrotó, ahí va, uy, sí, pero esto está emocionante. Listo, tiempo, tiempo, fuera. Tiempo y fuera. Siempre, se fue, salió. Bueno, 60 puntos. Profesor Ángel. Allí. Sensores. Bueno, recuerdan el speed. Bueno, entonces, ¿ya terminaron, no? Los 10. Sí, nos vamos ahora con los de Iron Man. Sigue Iron Man. Iron Man, viene Iron Man. Ah, falta Iron Man. Correcto, Iron falta Iron Man. Iron Man, Iron Man. No. No con la roja. Wilmer es de Kikto, ¿cierto? A ver. Sí. De Pacífico. No. Listo, nos avisan bueno, cuando arranque. Entonces ustedes dicen que no van a continuar en la competencia. Listo, vale, chicos, no pasa nada. Un abrazo y la mejor energía. Así es. Listo, competidor, a su cuenta comenzamos. Bueno, Jorge, atento, preparado. Uno, dos y tres. Arrancaron, pues. Ahí va. ¿Dónde? No lo espabile, por favor. La señal. Cuatro. Espera, buena. Hay tiempo, con paciencia, puede llegar. Vemos su participación. Ahí
Ahí vemos. Adelante. Recorrido. Se fue. Sí, señor. Jueces. Se salió el vaso. Se salió el vaso. Puntaje. 20. 20. En el 20. Bueno, 20. En el 20 puntos salieron. Correcto. Bueno. Muy bien. Bueno. Parece ahí que la rueda derecha del robot estaba algo mal, que estaba permitía ir recto. Escuchen atentamente. Escuchemos a Marcelo. Sí, decía que parece que la rueda derecha del robot estaba media salida o algo, no le dejaba ir recto. Los tornillos de pronto estaban molestando. Si vamos con el robot, ¿cuál nos tocaría? Spider-Man. Spider-Man, sí, señor. Uh-huh. Entonces, confirmo Marcelo, 20 puntos. 20 puntos. Sí, señor. Listo. Spider-Man. Jordis a la una, Jordi a la dos. Denos inicio, por favor, Jordis. Uno, bam. Dos y tres. Arrancaron. Mira. Uy, salió. Salió. Sí, fui. No. Bueno. Salió. Bordeando. Salió, ya salió. Salió, bueno, salieron. Se salió. De inicio. Terminamos entonces. Bueno, vamos con Magoe. Magoe 2. Magoe 2. Nos vamos acercando al final de la segunda ronda. Sí, señor. Se prepara igual el robot Magoe 3, que sería el último en participar. Recuerden que a la tercera ronda pasan los cinco primeros puestos. En puntaje. Vamos a ver. Listo, Magoe 2. Cuando estés listo, a tu cuenta comenzamos. Yo te aviso. A la una. Listo. A las dos. Y a las tres. Ahí salió. Muy bien, pasando los 90 puntos, se acerca la parte B. Mucho cuidado. Uy, está emocionante. Y tenemos ahí un camarógrafo que nos hace a los jueces muchísimo más fácil el trabajo con esas. Correcto, yo considero que este ha sido la mejor opción, de que se haga un seguimiento a estos robots. Y deberíamos dar puntos de extra por las tomas espectaculares del vaso sobre la línea. Se salió. Salió en el 60 sería el último. Y ahí está. 60. Brando. Brando. Magoe 3. Listo, vamos con Magoe 3. Vamos si le va igual de bien que le fue a Magoe 2. Vamos a ver. Marcelo, ¿me confirmas que no vi en qué parte salió? Se salió en la parte 60. Ah, ok, listo, ya lo marcaste. 60. Bien. Esta era la última. Ahora clasifica en 5. Si quedan entre los 5. Sí, otra vez. Bueno, voy a los tiempos. Pero esperen allá. Sí, voy a comprar una tienda. ¿Preparado? Ay, ya. 1, 2 y 3. Como nos decía Guillermo, si bien la cámara se mueve bastante, siempre está enfocando al vaso.
Exacto, ese es el objetivo. Y que ojalá lo hicieran de frente. Exactamente. Se fue. Sí, salió. Sí. Bueno. Estos serían 20 puntos. Y ya tenemos finalizada la segunda ronda. Pasa a la ronda final los 5 primeros puestos de esta ronda. Vamos a ver quién son. ¿Sí? Vamos a ver. Pantalla para que lo veamos. Sí, ¿lo compartes? Sí, claro, sería bueno. Si quieres. Comparta. ¿Sí? ¿Lo compartes tú? Sí, ya. Ok, listo. Javier, comparta, Javier. ¿Y salió? Todavía no. Ahora sí. Así los 5. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Listo, entonces, ¿va a leer las posiciones? Entonces, en el orden en que quedaron, tenemos un empate de 90 puntos. Entonces, en el primer puesto, el robot CafeBot con 201 puntos. Y los siguientes puestos quedaron empatados. Robot JC, robot Botito, robot Al-F4 y robot Arandú. Pasan entonces a la siguiente ronda. ¿Listo? Y vamos en este orden. Para correcto. Que... Entonces, robot CafeBot, JC, Botito, Al-F4. CafeBot. Y Arandú. Bueno, correcto. Ya sabemos los 5. Entonces, ahí estamos. Ya lo alcanzamos a ver. Gracias, Javier. Listo, vamos con el robot CafeBot del equipo CafeBot. CafeBot. Para esta ronda final. Nos llaman, ¿verdad? Sí, CafeBot. Listo, sí, señor. Listos para su última ronda. CafeBot. Nos ayudan ahí. Vamos a ver, CafeBot. ¿Dónde la cámara? Y acá. Sí, ahí ayúdanos con la rotación automática para que se vea en pantalla completa, horizontal. CafeBot. Levántale a tu teléfono como si fueras a tomar una foto y luego bájale para que se ponga en horizontal la imagen. Sí, pero ponlo a tu teléfono como si le fueras a tomar una foto a una persona. No. Levántalo como si le fueras a tomar una foto a tu amigo. Con el coloca teléfono la rotación automática. Colócalo al teléfono en horizontal. Parece que tienes bloqueada la rotación porque no gira. Desbloquea la opción de rotación. Desbloquea la opción de rotación, exactamente. Ahí está muy bien. Ya, ahora sí vamos a la pista. Excelente. Ya, a su cuenta. ¿Listo, Javier? Juan David con el cronómetro. Listo. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Arrancaron. Ay, parece que se salió al inicio. ¿Me confirmas, Javier? Para mí salió en el 20. Yo no lo vi. Ahí también. Con el cronómetro. ¡Tiempo! Listo, vamos a revisar ahí. Para mí sería el 20, Marcelo. Sí, vamos a ver. Ahí esperamos. Va a haber bar, ¿no? Sí, ahí por favor que se prepare Jesse de Ecuacolegio. Jesse. ¿Se prepara? A ver. ¿Se ve bien? Sí, ahí sí nos puedes ayudar poniéndote más de frente al robot, en este caso, no tan de lado. Correcto. Porque si no, pero el robot no, sino la cámara, el trípode. La cámara está. Al otro lado, muévete más a la izquierda. Desde una compu no puedo mover tanto. Ah, entonces rotemos la pista. ¿No puedes poner la pista en diagonal? ¿No puedes poner la pista en diagonal? Sí, que la pista esté paralela a la pantalla de la compu, entonces.
Exacto. ¿Está bien ahí? Un poquito más. Más hacia ti. Un poquito más y jálalo un poco más hacia ti. No, ya te pasaste. Regresa. No, ya te pasaste. Paralela a la pantalla de la computadora que esté en la caja. Ahí, así, ahí. Así, como estaba. A lo contrario, dobla al inicio, como la tenías ubicada. Eso. Ahí asegura que está la pantalla. Tírala más para acá. Eso, tírala más, un poquito más. Más hacia a la izquierda. Hacia más. Eso. ¿Qué dice? Ahí va. Ahí está mucho mejor. Sí. Sí, señor, ahí está mejor. Bueno. ¿Ya? Jueces. Ahí vemos. Ahí vemos. Okay. La señal de las personas que están conectadas. Ok. Eduardo, por ahí. 3, 2, 1, ya. Ahí viene. Montaje. Ya. Ronda final mejor. Estamos en la ronda final. Interesante esta participación. Vemos ahí. Sí, ahí está bien. A ver, Javier. Yo tengo un tiempo de 30 segundos y medio. Marcelo. 30 segundos. 30 segundos. Juan David. 31.8. Entonces, homologan. Tengo 31. No puedo mover tanto. Bueno, entonces 30, ¿no? Los escucho, ¿no? Marcelo, una pregunta. ¿Te refieres al robot que está compitiendo actualmente? No. Este terminó con 30 segundos. Sí, señor, 30. De bonificación. Lo que le daría un total de cuántos puntos, Juan David. De 90. 190. Bueno, sí. 190 puntos, muy bueno. 120 menos 30, si no es. Excelente la participación de Jaycee. Vamos, por favor, con Botito de ScienceBot. Bueno, Botito, vaya, Botito se viene. Va, viene. Se viene Botito con toda. Vamos a ver. Que se prepare, por favor, al F4. Ahí está. Estamos ya en la ronda final. Y pues esperemos. Allí alcanzamos a visualizar esta en la pantalla. Sí, ahí ten que cuidado hay que... que no le estorbe al robot. Ya, ahí está bien. A tu cuenta, competidor o competidora. Está bien. Bueno. Un momento. Sí, ahí nos avisas cuando estés listo. Bueno. 1, 2 y 3. Salió ahí. Rápido, vaya. Le giro rapidito. Se quedó. Avanza. Hay algo también, papi, que uno puede identificar, por ejemplo, de algunos competidores, es que le ponen luz y le ponen sonido cuando están compitiendo, ¿no? Como para hacerle decoraciones. En cuanto a innovación, es chévere, ¿cierto? Pero
pero no se dan cuenta que al activarle este tipo de servicios, lo que están haciendo es acabar más rápido la batería, haciendo que el nivel de batería sea menor, o sea que no va a trabajar en condiciones óptimas. Correcto, es buena la aclaración y este punto de vista, porque realmente es así, entre más funciones tenga, más energía va a gastar y obviamente va a tener menos dificultades de arranque con toda la, casi el 90% de la potencia que se requiere para avanzar. Ahí vemos, cumpliendo casi la parte final, parece que se quiere ahí entrar de nuevo, un esfuerzo grande para terminar. Ahí vemos, ahí, este robot, Paybox, ahí viene, cumpliendo la parte final, un último esfuerzo, y llegó. Sí, señor, terminó. Vamos a ver, ¿qué tiempo, Javier? 1.37. 1.37. Un minuto 1:37. Yo tengo 1:39 igual que Marcelo. 1:39 igual que Marcelo. ¿Promedio 1:38? 1:38, bueno, 37:39. Entonces, mejor. Vamos para allá para. Bueno. 1:39 tengo yo. ¿Nos quedaríamos con qué tiempo, Juan David? Yo diría que lo promediamos 1:38. 38, bueno, listo. Qué bien. Entonces, el puntaje. Puntaje y nos confirmas, Juan David. Wanda. Sería 122. Buen puntaje. Bueno, Wanda. Listo, y se alista al F4. Al F4. Que ya sería el último, entonces. No, faltaría Arandú. Sí, señor. Arandú, sí, señor, así es, correcto. Listo, ahí está en pantalla. Al F4. Nos avisa. ¿Listo? Estamos listos. A su señal, amigos. Uno, dos, bueno, tres. Cuando listo. Tiempo. Uy, ¿qué pasó ahí, jueces? Perfecto. Listo. Bueno, 19. Perfecto, Javier. Tiempo. 19.5. Marcelo. 19.3. 19.3. A ver, 19. Javier. O Juan David mejor. Juan David. No, sí, él ya dijo 19. Entonces quedamos con 19. Ah, 19. Puntos. Segundos, perdón. Eso 19. Nos daría 101 puntos más 100 de... haber cumplido en la lista, serían 101. Oiga, 101. ¿Siento? Está reñido. Está interesante esto, vaya, la parte final. ¡Qué bien! Está emocionante esta actividad. Pues... ahí estamos, como siempre, dando a todos nuestros participantes al F4, tremendo tiempo, al igual que el puntaje que tiene en estos momentos. Y se viene el último de este grupo de 5 que están ya en la parte final. Vamos a ver que aparezca en pantalla. Chicos de Paraguay. ¿Cuándo puedes usar el WhatsApp? ¿Ya? Yo no sé, bueno, te voy a dar un saludo.
Espero lo que él lo puede hacer. No, 201, sí, 201 Marcelo, 201. Ah, bueno, ahora sí. Listo, corregimos, gracias. 201. Bueno, qué bien. ¿Listo? ¿La corrección? 201. Sí, sí, ellos hicieron 101 más 100, serían 201. 201, correcto. Listo, chicos de Paraguay, a bueno, 50. Arandú. Abre la pantalla. Se fue la pantalla. Ya estamos, ya estamos. Se fue la señora. Eduardo está por ahí. No, Eduardo no está. ¿Estamos? Ah, se nos fue de Eduardo. Ya estamos. Listo, chicos. Pues es. Estamos listos. Ya. 3, 2, 1, listo. Ahí salió. Los 40 sí, puntos. Marcelo. Sí, igual, 40 puntos. 40 puntos. Arandú. Bueno, yo lo que quería decir era de Arandú, ¿a qué se debe a los amigos del Paraguay el nombre de Arandú? Bueno, el término Arandú está en guaraní. Arandú significa uh-huh. Sabio, inteligente. Uh-huh. Y el otro robot que es Yasu viene a ser como Luna, es Luna, Yasu. Por eso quería consultar de pronto con uno de pronto contemporáneo conmigo, como Eduardo, porque aquí antes las radionovelas que se hacían aquí en Colombia, por ejemplo, yo no lo viví, eso en la época de los 60, 70, me comentaban a mí, había un programa radial que se llamaba Arandú, el príncipe de la selva. Entonces, no sí. sé si tenía algo que ver con lo del personaje ese de la radionovela que se hacían en Colombia en la época de los 60, 70. Entonces, precisamente por eso le quería preguntar de dónde surgió ese nombre de Arandú. Sí, está en guaraní. Sí, señor. En guaraní está. Arandú es sabio y el otro ya se viene a ser luna. Bueno, valga la... aquí estamos aprendiendo, aquí venimos a aprender, nadie es creo que es importante estos conocimientos y estos aportes que hacen ustedes, pues es importante recordar todos y cada uno. Entonces, mientras que los jueces hacen el balance de los puntajes definitivos de las tres sesiones que se hicieron, vamos a invitarlos para que se sigan vinculando y agradecimientos a todos los que hicieron parte de este gran evento que se ha desarrollado aquí en nuestro país Colombia y con la participación de países como México, igualmente de Perú, Ecuador, perdón, de Paraguay, que estuvieron presentes, también como jueza tuvo la amiga Mayela de Uruguay, pues, y todos los que han estado. Le agradezco a Juan David por haberme tenido en cuenta, igualmente a Ángel, a Eduardo, a todos los que hacen parte de este grupo Robótica Colombia, y que los felicito de una manera poderosa porque sin duda alguna ustedes han hecho un esfuerzo para seguir llevando este gran evento, y que bueno, para las próximas oportunidades se va a convertir en un evento ya de talla internacional y mundial, y que eso es lo más importante, rociando y pues tomando de roce con algunos de otros países que también tienen este mismo estilo de la robótica. Es importante resaltar esto. Yo creo que a Juan David, a mismo Eduardo, el profesor Ángel Segundo y todos los que hacen parte de la Red Colombiana de Robótica Educativa, los felicitamos y los seguimos motivando a que sigan trabajando con estos jóvenes, con el semillero que hay no solamente en nuestro país Colombia, sino en el mundo, porque este es el presente
y el futuro de la robótica a nivel mundial. Así es, papi Julio, muchas gracias. Javi, unas palabras para ya cerrar la transmisión. Listo, muchísimas gracias a cada uno de los participantes, y igual como lo pude decir ayer, detrás de cada robot no solamente están los niños, sino también están los tutores, están los profesores, están también las familias. Entonces, agradecido con cada uno de los que han participado y han hecho esto posible, ¿no? Y como lo dijeron al comienzo, que se haya disfrutado, que se haya aprendido. Y nos vemos en una próxima. Bueno, entonces, eso es lo más importante. Toda la participación de todos y cada uno de ustedes que fueron la parte activa para esta clase de eventos. Listo. En el podio quedó X-Ray Team, ajá, para que quede claro, ¿no? X-Ray Team, Eco Colegio y Signbot. No vamos a decir las posiciones, mañana en la premiación decimos las posiciones para dejar en suspenso, en las posiciones de orden. Pero la verdad es que fueron interesantes esta clase de robots, y sé que muchos se prepararon para llegar al podio, pero bueno, solamente son tres los que hacen parte de nuestro podio, y mañana en la gran clausura de este gran evento, pues se pueda dar a conocer y felicitar a todos los profesores y a todos los ganadores que obtuvieron el esfuerzo y sacrificio que se vio reflejado en cada uno de sus participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hola, chicos, para despedirme, primero que todo, quiero darle una felicitación a los ganadores y muchas gracias a los jueces por su labor. Y a Luis Julio, ¿no? Y a todos los de la producción, un abrazo. Vuelvo y les repito una cosa a todos los participantes. Todas las decisiones de los jueces son inapelables, lo que hayan dicho los jueces, eso fue, para eso son los jueces. Entonces, un abrazo, gracias a los jueces por toda su labor, y un abrazo a todos los equipos por haber participado. Bueno, Javier, también para ti, Javier. Igualmente para todos los jueces que hicieron un trabajo excepcional, Marcelo, igualmente a Juan David y a César de la producción, espectacular. César, siempre te felicito, igualmente a Javier Alberto Carrillo, que está por ahí. John Freddy también nos está enviando saludos y felicitaciones por esta labor que viene de usted. Creo que se merecen un aplauso por la labor, esfuerzo que han hecho para llegar a cabo esta actividad que, pues, clausurando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ustedes. Y con ustedes es el equipo Cafebot. Cafebot de Bucaramanga. Felicitaciones. Sí, señor. Bucaros. Ah, bueno. Se les nota. La alegría de la gente de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias a todos. Bendiciones. Mañana en la clausura, ya saben, estemos atentos a la información y a todos. Que Dios me los bendiga. Chaito, bendiciones para todos. Se despide su amigo de todos ustedes, Luis el Papi Julio, agradeciéndoles de esta gran oportunidad que me han brindado para compartir de esta hermosa labor de la robótica en nuestro país, Colombia. Muchas gracias, bendiciones. Chaito.